agarro 4 hilos, los ajusto bien, bien, y con los 4 del centro voy a hacer un nudo plano. Bien, con los hilos que nos sobran en los costados, voy a elegir el, digamos, desde la derecha, el segundo, y este va a ser mi hilo guía con el pico del lado derecho. Y tejo estos 2 hilos que tengo acá. Siempre en diagonal, siempre fijándome que el hilo guía no pierda su dirección, digamos. Y ahora voy a hacer lo mismo del lado izquierdo. Desde la izquierda, el segundo hilo, ese va a ser el hilo guía para el primer pico del lado izquierdo. Bien. De nuevo tengo en cada uno de los extremos el hilo guía. Voy a elegir de nuevo el derecho como el último hilo guía. Y ahora con el hilo que me sobra de cada uno de los costados, voy a hacer el último pico. Fíjense que yo tengo como hilo guía este, tengo 3 hilos para tejer. Y lo mismo de este lado, este es mi hilo guía y tengo 3 hilos para tejer. Cada vez que tejamos nudo festón en pico o en espejo, digamos, siempre tenemos que tener la misma cantidad de hilos de un lado y del otro.